¡Toma! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos con Inazuma Eleven y voy a subir este juego al canal. Espero que te guste, suscríbete si no lo estás, toca la campanita y deja un me gusta. Voy a ir hablando mientras estamos jugando, pero en las cinemáticas estaré callado para que se escuche todo bien. Pero, chicos, queréis jugar al fútbol, ¿verdad? Básicamente el equipo no quiere entrenar porque son vagos y además se rumorea de que van a cerrar el club. Así que, ¿para qué van a entrenar? Si no podemos ni utilizar el campo. Se comenta que quieren cargarse al equipo. Ya da igual todo, vamos a acabar desapareciendo. Partimos desde la caseta y nos vamos al campo a ver si nos dejan entrenar, porque no tiene muy buena pinta. Bien, el club de rugby viene a tocar un poquito los huevos y vamos a tener que echar un partidito con esta gente del club de atletismo. Vamos a robarle el balón y ya habremos ganado esta pachanga. Que por cierto, al Miles este, el rubio, lo podríamos fichar. Después de ganar la pachanga, los de rugby se van. Y Mark se disculpa con Nathan por haberle hecho perder el tiempo y explica a Silvia de que él quiere ser campeón nacional. Silvia se preocupa por Mark por el empujón y Mark le pregunta que quién es ese tío. Silvia le responde que es Axel Blaze, un delantero famoso que ha jugado el Football Frontier, el torneo del cual Mark quiere participar y ganar. Al escuchar eso, Mark se emociona y decide perseguirlo. Pero interviene Steve y le dice a Mark que vaya a la caseta porque lo están llamando para decirle algo muy importante. Esta es la hija del presidente de la junta escolar, Nelly Raymond. Ahora entra Wintersy, que es como el ayudante del presidente, y les dice que tienen un amistoso para la semana que viene contra la Royal Academy, el equipo que lleva ganando 40 años el Football Frontier, y que si no son capaces de ganar el partido, cerrarán el club. Además de que el club solo cuenta con 7 miembros, así que hacen falta 4 más. Dadas las circunstancias, Mark decide que va a fichar a 4 jugadores más. Episodio 1. ¡Llega la Royal! Bueno gente, espero que os haya gustado. Sé que hay mucho resumen porque acabamos de empezar el juego y dentro de nada empezará ya el gameplay bueno, con los partidos y los fichajes. Sígueme si no me sigues ya, suscríbete por favor porque me ayudarías muchísimo, déjale un like y un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y si no lo haces, eres francés.